Muy buenas a todos, gente. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos al canal. Hoy estamos aquí con María. Hola. Porque tenemos preparadas cositas buenas. Hoy estrenamos una nueva sección que se llama Todo Mal, ¿vale? En esta sección hablaremos de películas de mierda o películas malas. Bueno, o que de lo malas que son excelentes y brillantes, que también puede ser. Pero hablaremos sobre todo de ellas no para reírnos, únicamente que nos reiremos. Sí. Es que es inevitable, no es que lo hagamos a breve, es que es así. No nos reiremos únicamente, sino que intentaremos sacar una lectura positiva de todo ello y aprender cosas que no se tienen que hacer. Eso a nivel cinematográfico, sí, estamos hablando. Pero es muy básico, hay que aprender lo que no hay que hacer sobre todo. Es sentido común, creo yo. O sea, como veremos con la película de hoy, hay cosas que son sentido común. Sí. Y dices, esto no es posible que hayas podido hacerlo conscientemente. ¿Qué película traemos hoy, María? The Room. María está emocionada. Es que esta película es genial, me encanta. Esta película yo la vi porque, bueno, la había recomendado PewDiePie en alguno de sus vídeos hace muchísimo tiempo. Y yo me acuerdo que la busqué y no la encontré. Y dije, oh, no voy a perder tiempo. Entonces si dice que es tan buena de mala que es, digo, no voy a perder tiempo en esta mierda. Y un día pues la busqué y encontré un torrent y la vi. Y me quedé con el culo un poco roto de qué es eso. Es que es tan mala que está bien. Pero espera. Espero. Porque la vio él solo. En una semana fatídica en la que vimos tres películas de mierda. Fuimos al cine, Que él me dijo, María, vamos a ver tal peli. Yo, bueno, digo, vale. Normalmente cuando Rafa dice, María, vamos a ver una película, esa película es una mierda. Ya hará María una sección o un vídeo un día de estos de pelis que me han obligado a ver que son basura y las justificas. Que las justifique. Porque yo algunas que dicen que son mierda, yo considero que estaban bien. Pero bueno. Para vuestros cortes. Entonces, Rafa, yo una tarde me fui al gimnasio, me fui a comprar cosas y tal, y después vuelvo a casa y lo veo ahí en el sofá y dice, hostia, María, esta película es horrible, no sé qué, no sé cuántos, y yo, bueno, o sea, me empiezo a explicar y tal, y después empezamos a buscar información. Ya vimos 4 o 5 escenas. Hostia, esta película tengo que ver, porque a mí me encantan las películas mierda, me encanta la serie B, serie Z, serie todo. Todas las letras. Y entonces estas películas sí, me encantan. Y obviamente le dije, por Dios, yo esto lo quiero ver. Y la vio, ya que estamos hablando de ella. Así que nada, vamos a ver primero unas escenas divertidas que nos gustan de la película y luego ya pasaremos un poco a esas escenas que nos dan un poco de tema para hablar de todo lo que no se tiene que hacer. Porque hay muchas cagadas que son tanto de novato como de alguien que no controla el tema. Sí. Y esta sección la queremos encarar hacia ese objetivo. Aparte de reírnos, porque para esto son estas pelis, es para aprender un poco de, bueno, pues de todo lo mal que lo han hecho. No será como un manual de estilo, porque tampoco es la intención, no. Pero sí que es como, bueno, decir, pues ahí la has cagado, chaval, y el por qué la has cagado. Sobre todo. Así que nada, vamos a ello. The Room es una película del 2003 dirigida por Tommy Wiseau. Este señor con este nombre tan raro, pintoresco, hizo una peli independiente, su primera película, la dirigió, la produjo, la protagonizó, hizo todo lo que tenía que hacer. Hizo un Juan Palomo. Exacto. Hizo todo lo que, bueno, un Juan Palomo, como dice María, para sacar el proyecto hacia adelante y que llegara a buen puerto. Llegó a buen puerto porque realmente la película llegó a las salas y se proyectó. Sí. A pesar de que las salas en sala fue fatal, se ve que hubo un loco que la vio y le dijo a otro loco que la viera, y ese segundo loco era un productor con muchos contactos. Entonces se extendió un poco el virus de The Room y todo el mundo fue a verla, y de repente la peli lo petó y se ha vuelto una obra de culto. Sí. De hecho, ahora en la actualidad hacen, tanto en Norteamérica como en Canadá, proyecciones tipo lo que hacen con The Rocky Horror Picture Show, que sí, hacen así más dinámico, con, bueno, el público interactúa con la película. Pues lo mismo, pero con The Room. Esto aquí en España no ha llegado, no sabemos si en Europa pasa, no tengo constancia de ello. Pero allí sí. Y de hecho el tío, o sea, el Tommy Wiseau ha sacado, no se sabe, o sea, a ver, no sabemos si se ha sacado bastante pasta, pero sí que es verdad que vaya, es conocidísimo. Y esta película lo ha petado extremo. Lo ha petado muchísimo. No sé si hay edición física, nosotros solo la hemos encontrado en edición física, la hemos encontrado por internet. Pero vaya, tiene telita la película. Como algo de información así extra, es que se gastó el señor 6 millones de dólares de su propio bolsillo para sacar esta mierda adelante. Es serio esto, ¿eh? A ver, ilusión
en esta película ilusión había muchísimo. Toda la ilusión del mundo. Talento también. También. Yo creo que talento también. Sí, yo creo que sí. Lo que no había eran nociones cinematográficas, ni saber hacer, ni... Había mucho sentimiento novato. Yo creo que esto es... O sea, The Room es una de estas películas que es como un diamante en bruto, que a lo mejor en realidad es genio. O sea, este tío, el Tommy Wiseau, es un genio extremo. Lo que pasa que no lo comprendemos. Entonces nosotros nos reímos. Pero no, en realidad es como una especie como de Leonardo da Vinci o algo así, ¿sabes? Pero en la actualidad. No sé, ¿no? Es muy raro. Pero dentro de unos años el hombre pues lo será un oso Well si no lo sabemos. Claro. Vamos a pasar directamente a la película porque tenemos para un buen rato, así que para adentro. What is it? Just a little something. Johnny, it's beautiful. Thank you. Can I try it on now? Sure, it's yours. You wait right here. Bueno, pues aquí le trae a la novieta un vestido de color rojo muy elegante. Parece una cortina, sí, pero sí, vaya, ese presupuesto no daba para el vestido tampoco. Y entonces ella se lo pone y están los dos ahí, oh, sí, qué bonita que estás. Claro, y... porque son los novios, se quieren mucho, vaya. Fantástico. Ya las interpretaciones, desde el minuto uno se ve que son soberbias. Soberbias, sobre todo la de Tommy Wiseau, es que, crema. Es que no. Y entonces entra este chaval... Que porque no sí, se sabe quién es. No hay presentación de personaje, no. Aparece y le dice, oh, qué guapa que estás. Bueno, ya lo veis. Y... Que sí que es verdad que es algo muy americano el hecho de abrir las puertas así sin tornillos ni sin llaves. O sea, sí, prensaría, sí, etcétera, sí, etcétera. Pero bueno, que se hace extraño desde el minuto cero. Sí. No hay presentación de personajes y estos dos se ve que quieren ir a follar. Y entonces, pues, pasa esto. Sí. Él se ve ahí con cara de, bueno, me han dejado marginado de la vida. Me como mi manzana. La manzana que es el símbolo de la, abes, del obsceno, de como del está pecado, pensado, de la Adán y Eva, o sea, ahí lenguaje. Entonces, cuando los dos tortolitos están arriba a punto de consumar el acto, bueno, empiezan a consumar el acto, ahí pues... se ponen muy traviesos, o sea, lo veremos ahí que las escenas de sexo siempre tienen el toque este así como picares, con plan, ay, tonto, no sé qué, no sé cuántos, pero son muy creepies. Lo raro es esto. Que se mete él en medio. Se mete el tío en medio. Y aparte cuando lo echan, cuando le dicen aquí tres son multitud, pone como una cara de pervertido, de decir, es que me gusta verlos. Es muy creepy el pavo, ¿eh? Es muy creepy. Mira lo que cara de violador que tiene. Y además que es un chaval ya mayor, quiero decir. ¿Qué tendrá este chaval? ¿16 años? Sí, sí, que no, es un bebé. Buenísima esta escena, es la hostia. Y así empieza The Room. Así empieza The Room, imaginaos. Esto solo puede ir a mejor. Ahora viene una de las escenas míticas de esta película. Las escenas más rápidas de la historia del cine. Sí. En esta escena vemos a nuestro protagonista entrando en una... Que no hemos dicho cómo se llama. Yeah, can I have a dozen red Tommy, roses, please? No. Johnny, se llama Johnny. Pues como veis, entra aquí. Todos muy rápido. It'll be $18. Keep the change. El perro, el high doggy, este es brutal. Es que... Y ya está, o sea, ya y está. Y aparte, mientras estaba yendo, como lo habréis escuchado, le estaba diciendo, you are my favorite customer. Sí, o sea... Y él, tienen... oh, thank you, como diciendo, bueno, muchas gracias por el halago, pero chao. Es tienen como unas conversaciones metidas ahí con calzador, porque también hay muchas frases que se doblaron. Es que está casi toda doblada. Casi porque... toda doblada porque está todo mal. Todo porque mal, todo fatal. Tommy Wiseau, pese a haber escrito los guiones de la película, no se acordaba de una... leche cuando iba a la grabación, que eso veremos después. Pero entonces, claro, al no acordarse de nada, pues imagino yo que estarían hartos de hacer tomas falsas y de hacer las cosas 3.000 veces y decían, venga, sí, tira para adelante y después ya lo grabamos o hacemos algo. Y yo tengo la teoría que también metieron frases después que no estaban contempladas en el guión. Es decir, si yo estoy hablando y tú hablas, tiene que tener una lógica formal
el diálogo. Entonces, si yo meto una frase en medio, no tiene ningún sentido y aparte descuadra, aunque tenga sentido dentro del contexto. Si estamos hablando de patatas y hay una frase sobre patatas, pero que te la estoy metiendo en un contexto, en una línea de frases que no debería estar ahí porque no es natural, no lo metas. Y en esas tiras pasa eso, que es un desastre. Pero es súper divertido. El hi doggy. Hi doggy. Y el se va. Perro. Eso es fantástico. El perro que encima... está ahí como, como un objeto, el típico perro esto de los coches, de los anuncios que iban así con la cabeza moviéndose. Buenísimo. Pues ahí está el perro y le hace así en la cabecita. Y el otro. Le hace llamar a Hat, pobre bicho. Vamos a la siguiente escena. What did that man want from you? Nothing. Oh, that was not nothing. Tell me everything. Vale, en esta escena está uno del el chaval que ha salido al principio de la peli, el Denny. Es como un semi ahijado. Es un chaval que estaba como en la mierda y el Johnny, su chica, lo cogen, le dan una casa, le dan para que estudie todo el rollo. Porque el Johnny trabaja de informático o algo así, como de ingeniero informático o algo, y tiene mucha pasta. De hecho, mantiene a la novia y todo. Que no se ve nada en la película de informática, nada. Pero bueno, total, en esta escena están en el tejado y va un chulo y le quiere meter caña porque le debe dinero. Por haberle comprado droga. Y aquí está la madre. De la novia. De la novia. Y la novia, como pidiéndole explicaciones, y le están metiendo mucha presión, mucha, le están gritando muy fuerte a alguien que acaban de apuntarle a la cabeza con la pistola. Y se ponen a chillar todos como en plan, pero ¿por qué? ¡Explícanoslo! Y la madre reprochando cosas al niño, el niño diciendo, pero ¿qué cojones me estás contando, Manuel? Y es todo como muy, muy intenso. ¡Stop ganging up on me! Me para de gritarme. Es que... Y todos es, ahí como muy... En esta ¿sabes? Película lo que pasa es que hay momentos que quieren ser tan intensos, que quieren ser tan viscerales, que se vuelven muy cómicos. Porque el contraste es muy bestia. Aparte, ves el croma de mierda que hay detrás. Que eso... No te lo puedes tomar en serio. Esta película, cuando la ves, no te la puedes tomar en serio. Ay, aparte que imagino yo que si las interpretaciones hubieran sido mejores, pues te lo hubieras creído. Porque no hubiera desentonado todo tanto. Pero como... los actores tampoco, que quizás sí que en realidad sí que son buenos. El Tommy Wiseau no creo yo que sea así. Tommy Wiseau no es buen actor. Pero el resto a lo mejor sí. Porque de hecho, el que hace de mejor amigo, que es el Greg Sestero, ha intervenido en sí, ha hecho otras pelis que no han estado mal de todo. Entonces, claro, imagino yo que es el contexto. Pero igualmente queda raro, queda muy raro. Y aparte el Tommy Wiseau también lo veremos después en algunas escenas. Es como que quiere ser muy intenso y de repente se afloja. Es como que, ¡ay, pero no sé qué, no sé qué! No sé cuántos. Sí, y es como, bueno... Y el tema de la intensidad es un problema. Porque si yo le estoy tranquilizando a María... ¡Tranquila, María! Pues... no se va a tranquilizar, es que ya es un factor de decir, no hagas eso, y encima no lo hagas en la peli después de todo este rato. Bueno, esta escena es la hostia. Did not hit her, it's not true, it's bullshit, I did not hit her. I did not. Oh, hi Mark. Oh, hey Johnny, what's up? I have a problem with Lisa. Este momento es perlas de los dioses, o sea... Está enfadado porque su novia le ha dicho a otra gente que él le ha pegado. Y el tío sabe así, I did not hit her, I did not true, I did not... Bullshit. I did not. Súper enfadado, ¿no? O sea, aparte la peli tiene mucho de esto, de estos clichés. Ya no clichés de personaje o clichés... como los conocemos normalmente, sino estoy enfadado, ¿qué hago? Tiro una botella al suelo. Estoy sorprendido, ¿qué hago? Me llevo las manos a la cabeza. Estoy relajado, que esto lo hace mucho Tommy Wiseau, me pongo así. O sea, la película con los brazos estirados para arriba. La peli tiene mucho de esto, tiene unos clichés que te mueres y no sé. Esta es de las escenas más divertidas de toda la peli. Yo para mí es la mejor de todas, incluyendo el Hi Doggy. O sea, los dos highs. Hi Doggy. Oh, hi Mark. What's she talking about? Girl talk. I just vale, aquí la novia con la amiga estaban hablando de que ella no está contenta con el novio, la Lisa esta, y que quiere dejarlo. Entonces la otra dice, bueno, pues habla con él y díselo al menos. Y la muy simpática está súper enfadada. Se le nota, ¿eh? O sea, se como nota. Se le ve mucho en plan de... La interpretación. Estoy enfadada, de verdad. Y entonces el Tommy arremete contra ella en plan, no puedes hacerme estas cosas, ¿de qué vas por la vida? Y es buenísima la interpretación. Talk to me, please. You're part of my life. You are everything. I could not go on without you, Lisa. You're scaring me. You are lying. I never hit you.
You are tearing me apart, Lisa! Why are you so hysterical? Es el típico gesto de actor malo. El actor simétrico, este que hace las cosas así. Ese es un actor malo. Cuando veáis a alguien que hace un gesto así, en plan... ¡Oh, oh! Eso es un actor malo. Un actor simétrico. Es lo peor que puede haber en el cine y en el teatro, que también hay mucho, la verdad. Otra de las escenas que nos ha marcado esta película, que es muy parecida, es el sentimiento, ¿eh? Es muy parecido a lo que nos pasa con la escena de Oh, hi, Tommy, sí. Porque pasa lo mismo, o sea, pasan una serie de cosas y se meten frases por en medio. O sea, en teoría ellos dos aquí, como veis, están jugando, pero están manteniendo la conversación, o sea, se les oye hablar. Pero no se les enfoca, no se hace planos cortos, no se les oye muy claro lo que están diciendo. Y que no tiene sentido, nadie está jugando así. Y estoy diciendo, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Muy bien. ¿Cómo te ha ido el trabajo? Pues me ha ido perfecto, aunque he tenido un problema con Margaret. ¿Así? ¿Qué ha pasado? Pues que me ha traído los donuts y estaban chafados. Y el café, aparte, fatal. O sea, no puedes tener una conversación de este estilo. Puedes tener algo en plan, ¡ah, qué tal, tío! Y le tiras la pelota, pero después si vais a hablar más... Es muy raro. O sea, cuando veis esta secuencia es muy empiezan rara. Empiezan a jugar así. No sé, es que es muy extraño. Es muy raro, es muy raro todo en esta película. Así que nada, después de esta escena nos vamos a lo... todo mal, a lo todo que... mal, donde podemos sacar realmente... El suquillo. La esencia. Vamos, hay escenas aquí también para parar un tren. O sea, ahora volveremos otra vez al principio de la película y entonces iremos sacando las escenas del todo mal. Entonces, veremos como dos versiones. Los jajas y los hits. Uno de los problemas básicos que tiene esta película, como os he dicho, es que es lentísima. Y aparte de ser lentísima, hay muchas escenas de sexo. Entonces, la primera escena... ¿Cuántas habrá? Hay cuatro. Hay cuatro. ¿O cinco? Yo creo que hay cuatro. El tema es que ya hemos cogido la primera escena de sexo por varios motivos. La primera es porque ya está metida con calzador al minuto 5. De la película. Al minuto 5 hay una escena de sexo. Y aparte, dura 3 minutos de reloj. O sea, va del 5.20 al 3.20. Al 8.20, sí. O sea, perdón por el retraso. Diréis, bueno, son 3 minutos, tampoco es tanto. Ponte 3 minutos a hacer cualquier cosa públicamente. 3 minutos es mucho tiempo. Y aparte que no es una peli porno. Quiero decir... es una película normal, un drama. Es que es un drama. Sí, sí. La historia es un drama. Entonces, que me pongas una escena de sexo, vale, lógicamente, porque son dos amantes que se quieren mucho y bueno. Pero de ahí a que sea todo el acto sexual, todo el forniqueo enterito, que te lo tengas que comer con patatas, que yo tengo el culo del Tommy Wiseau aquí en la mente cada noche, cuando cierro los ojos veo su culo haciendo así. Entonces no es necesario. Y aparte que está mal, lo comentábamos antes, de que la piel, si os fijáis, se les ve como extraña. Se notan mucho las marcas de los dedos, están como irritados, tienen una luz rara. Esta escena está toda mal. Está rara. Pero el motivo principal de lo que tenemos que aprender de esta escena es que si lo puedes transmitir en una imagen un segundo, que se puede transmitir. O sea, ellos directamente, dándose un beso, cayendo encima de la cama, saliendo de plano, fundido, se entiende negro, perfectamente, algo así, lo puede entender hasta un niño de 5 años, que ahí está pasando lo que está pasando. ¿Lo entiende el chaval que se va? Punto número uno. No hace falta excederse en el tiempo... con planos que te sobren, porque si se entiende el mensaje, en un segundo es más que suficiente, vaya. Algo que tiene esta película también muy característico es que empiezan a enviar, o sea, empiezan a abrir como puertas dentro de la trama y esas puertas quedan abiertas y va entrando corriente de aire y no se sabe nunca más qué pasó con esas puertas. No concluye de ninguna manera. Y personajes que aparecen y no vuelven a aparecer, o personajes que se cambian por otros actores. O sea, un ejemplo de esto es la escena esta que sale la madre de la chica diciéndole a su hija, a una de las protagonistas, que tiene... cáncer de mama. 15 years ago, we agreed that house belongs to me. Now the value of the house is going up and he's seeing dollar signs. Everything goes wrong at once. Nobody wants to help me, and I'm dying. You're not dying, Mom. I got the results of the test back. I definitely have breast cancer. Look, don't worry about it. Everything will be fine. They're curing lots of people every day. I'm sure I'll be all right. Oh, I heard Edward is talking about me.
He is a hateful man. Oh, I'm so glad I divorced him. Look, don't worry about it. You just concentrate on getting well. Well, at least you have a good man. You're wrong. Mom, he's not what you think he is. Y algo que dices que pues será básico para la trama, porque si metes... Es lo que decía Godard, que por mucho que no me guste Godard, si sacas una pistola, utilízala. No puedes poner una pistola ahí en medio de escena o en la película y te dan pancho. Eso tiene que tener una justificación. Entonces, que la madre venga y diga, tengo cáncer de mama. Y se vaya. O sea, no es que se vaya, sino que se va el tema, se esfuma. No es que se vaya el personaje sigue ahí, el personaje seguirá teniendo cáncer de mama de aquí al final de la película. Claro. No se habla de eso, no se habla nunca más. Y esto pasa 40.000 veces en toda la película. Punto número 2. Si vas a meter algo en la película, justifícalo. A mí personalmente esta escena me encanta, porque me parece... O el tío está haciendo un juego de lenguaje cinematográfico, yo qué sé, y se está chuleando de todos nosotros y riéndonos, o sea, riéndose él mismo en nuestra cara, o lo está haciendo mal de verdad. Lo está haciendo mal de verdad. Están en una especie de patio interior callejón raro y entonces se ponen a jugar a la pelota. Y de repente, el operador de cámara, dirigido por este señor, es que si eres el director tienes que decir estas cosas, deciden esto. ¿Dónde está el otro personaje? Ahí, sigue estando. No lo vemos, pero sigue. O sea, sigue interviniendo dentro de la escena porque sigue pasando la pelota, se le oye hablar desde detrás, pero está ahí. Y como vemos, hay aire allá. Y ahora entra este y vuelve a aparecer el otro. Es como si hacemos esto nosotros, ¿vale? María se pone aquí. Y yo sigo hablando y bla, 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 bla. Ey, y yo ¿qué sigo tal, chavales? Aquí, sigo estando aquí. Fantástico, pero... ¿eh? Pues entonces el espectador, primero que lo está entendiendo lo que está pasando. Sí, se entiende, se está jugando, pero ¿por qué haces este plano? Yo creo que lo que pasó aquí es que básicamente tenían el sitio, tenían todo y dicen, vamos a tirar el plano desde aquí. Entonces se pusieron a hacerlo, no lo habían ensayado, porque si esto lo ensayas, ves que las distancias están demasiado lejos, entonces los juntas, porque lo que les pasó es que cuando tiraron la cámara hacia atrás, el tope de donde estaba solo daba para ver ese ángulo. Entonces, cuando no puedes tirar más para atrás, no puedes abrir el ángulo. Y entonces, básicamente lo que pasa es que estaban demasiado separados. Entonces los juntas y finito. Pero bueno, la producción imagino que fue como fue y se hizo lo que se pudo. Pero este plano, yo cuando lo vi, se me caían los huevos al suelo, ¿eh? Yo también tengo otra teoría. O sea, de hecho, la película, una película normalmente se graba con una cámara y él tenía dos cámaras. Porque dijo, yo soy Tommy Wiseau, yo he venido aquí a hacer cine de verdad. Perdón por el golpe. Y aquí mis 6 millones los tengo que demostrar de alguna manera y yo voy a utilizar dos cámaras, una analógica y otra digital. Entonces, ¿qué pasó? Yo creo que tenían una cámara analógica enfocando desde un plano, o sea, desde un punto para hacer como una especie de amago, una especie como de amago de plano corto, que tampoco es así porque después en pospo tampoco lo hicieron así, y otra desde otro punto, pero el carrete de una se les jodió y se les fue a tomar viento y entonces solo se quedaron con esta cámara de aquí. Eso es posible también, ¿eh? Y entonces en pospo, en vez de tener un poco más de gracia y hacer como recortes, historias y tal, pues lo metieron directamente así y dijeron, bueno, nos quedamos más anchos que largos, señores, y así se queda. Todo mal. Besis. En este tercer punto, yo creo que la esencia es, si tienes un storyboard preparado con el tipo de plano que quieres, tienes que saber dónde lo vas a hacer. O si tienes un estudio, que en este caso, esto es todo estudio. Adecua el estudio para hacer este tipo de planos. Yeah. O sea, no vayas a lo loco. No grabes a decir, ¿qué plano hacemos? No sé, este mismo. Yeah. Se tiene que preparar estas cosas, no se pueden hacer así. Consejo número 3. Ten un buen director de fotografía y un buen equipo. En esta escena lo que pasa es que, bueno, la madre le dice a la hija, voy a dejar a Tommy, a Johnny, porque estoy hasta los huevos. Y... ¿La madre le dice a la hija? O no, la hija le dice a la madre. Entonces él dice, ah, sí, pues se van a enterar. Y entonces lo que hace es poner en el teléfono. Porque él está escuchando. Sí, está escuchando en un rincón de la casa, tampoco está escondido, ¿eh? Pero bueno, le enchufa al teléfono una grabadora para grabar las conversaciones, ¿vale? Entonces lo que hablábamos antes, si un personaje sale del coche, sube a casa... Si no le van a apuñalar por las escaleras, no hace falta que se ponga cómo sube las escaleras. Sí. Todo eso es súper innecesario y aparte desconcierta al espectador porque dices, esto tiene que tener algún sentido porque por algo lo habrán metido. Ah. Entonces aquí lo que hace el señor Wiseau es meterlo. Mete todo. Cómo saco esto, cómo meto el cable, cómo lo bajo, cómo sé, cómo me voy. Con la cara esa de... En plan de picaruelo. Putísimo amo, guau, esto va a ser aquí la gran historia. Entonces, claro, aquí te cascas casi
pues un minuto fácilmente de escena, y de escena no, de este plano, o sea, de este plano te escarcas un minuto que no sirve para absolutamente nada. Bueno, es que hace como una cara en plan de, bueno, yo he puesto eso ahí, a ver qué pasa, no sé. No estoy seguro, adiós, bueno, bueno. Adiós. Terrible, terrible, así que punto número 4. No, no, es que es lo mismo que antes, no metas escenas que no se pueden justificar. Si quieres hacer, yo qué sé, pues eso, poner la grabadora, no sé qué, I showed them. Se acerca, se le enchufa, plano corto, se ve cómo lo metes y hasta luego. No te casques un minuto de algo que no es necesario. No. Otro de los aspectos que tiene esta película que son muy característicos son los planos de ciudad. Que a nivel técnico creo que es de lo mejor que hay en la película, sí, se podría decir. Pero bueno, al menos son planos de ciudad. Y como un día dedicaron... se dedicaron toda la mañana a grabar puentes y grabar ciudad, pues sí, dijeron, vamos a utilizar todos los putos puentes y todas las putas ciudades, aunque sea en medio de una escena, aunque estemos en una fiesta, ponga esa transición, entonces el público inconscientemente dice, vale, pues ahora van a pasar otras cosas. Claro. Pues no, volvemos a la esa misma escena. Entonces, ¿por qué? Bueno. Porque sí. Y esto ha sido todo, chavales, esto ha sido The Room, obra maestra, donde las haya... Es muy mala. Pero bueno, yo es de estas películas que recomiendo verla si queréis verla, sobre todo con amigos, y un día palomitero para ver cualquier cosa, porque en realidad la peli es muy divertida, aunque el final, no sé, a mí me dejó un cuerpo un poquito raro. Así que nada, chavales, espero que os haya gustado el vídeo. A ver si hacemos unos vídeos con María, que ha sido muy divertido hoy. Entonces eso, dadle un buen like al vídeo para saber que os ha molado y sobre todo suscribiros al canal. Así no os perderéis ningún vídeo y además nos podéis seguir en redes sociales porque el otro día nos pusimos un poco así a lo loco y hicimos una receta, entonces en el Instagram. Entonces, por pues los bueno, stories. Exacto. Entonces, en la caja de descripción tenéis todas nuestras redes, y Twitter, Instagram, Facebook, todas. Todas. Meteos en la que queráis y allí iremos publicando también contenido extra cuando vayamos, yo que sé, al cine y queramos hablar de una peli, pues hablaremos ahí al momento. Luego a lo mejor lo traemos al canal, pero a lo mejor no. Entonces eso, si os gusta lo que hacemos, pues meteos en las redes, seguidnos. Y sobre todo eso, suscribíos, que nos ayuda muchísimo y ya está. Y también tened en cuenta que como el canal está así todavía un poquillo en los inicios, segunda vez, todavía estamos así mirando qué secciones metemos, qué no, porque tenemos muchas ideas a la cabeza, como ya sabéis, pero bueno, esta ya sabemos que seguro. Esta porque pelis de mierda hay a mansalva. Y sobre todo también, si vosotros tenéis alguna peli que decís, tenéis que ver esta mierda suprema, pues pasándosla, dejadlo en la caja de comentarios o por redes o por donde queráis. Sí, de hecho en Twitter el otro día nos recomendaron algunas. Ahí tenemos tema. Sí. Así que nada, muchas gracias a todos y nos vemos. ¡Hasta luego!